El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, hacía una parada en Route dentro de sus actos de campaña. Moreno visitó el Museo del Azúcar. Allí tuvo ocasión de conocer las distintas salas que lo componen con especial interés, por la que recrea en Azúcar los principales monumentos de las capitales andaluzas. Bueno, estamos en uno de los museos más eh, bonitos que hay en Andalucía, más especiales, más originales, porque estamos en verdaderos monumentos y joyas que están hechos con, con azúcar. El líder popular estuvo acompañado por la ejecutiva local del partido, con el portavoz David Ruiz a la cabeza. Y el próximo día 2, sabéis todo el mundo que va a ser nuestro presidente andaluz. Les va a cambiar Andalucía, que lo necesitamos. Llevamos 40 años y es el momento que Juanma nos cambie Andalucía. También estuvieron en la visita a Ruter representantes provinciales como el portavoz en Diputación, Andrés Lorite, el presidente del Partido Popular Cordobés, Adolfo Molina, o el número uno en la lista por Córdoba a las andaluzas, José Antonio Nieto, que puso a nuestro pueblo como ejemplo de emprendimiento al que hay que apoyar desde las administraciones. En probablemente uno de los municipios con más emprendimiento, con más emprendedores, con más actividades de éxito que te puede encontrar en toda Andalucía, hace falta que en pueblos como Rute, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los ayuntamientos, el propio ayuntamiento se comprometan a crear suelo industrial. Tras las palabras introductorias de David Ruiz y José Antonio Nieto, Juan Manuel Moreno se dirigió a los medios para destacar que el 2 de diciembre nuestra tierra opta por dos modelos. Uno sería el de Venezuela, en referencia a una alianza entre los socialistas y adelante Andalucía. El otro estaría encabezado por su partido, con una bajada masiva de impuestos, y tendría como objetivo equiparar a la comunidad andaluza con Madrid, que considera la locomotora económica de España. Esa bajada masiva de impuestos, el BMI bajada masiva de impuestos para igualar a Andalucía en términos fiscales a la comunidad que más progreso y empleo genera ahora mismo, que es la comunidad de Madrid, es sin duda alguna el gran objetivo, el gran reto, la gran propuesta que tenemos en esta campaña. Y eso además acompañado de bajar esa burocracia. Vamos a bajar todos los impuestos al nivel de Madrid, como hemos dicho. Adiós al impuesto de sucesiones y donaciones, adiós al impuesto de transmisiones, bajada del IRPF, bajada del impuesto de actos jurídicos documentados del máximo al mínimo. En definitiva, eso sumado a quitar trabas burocráticas a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a los autónomos, sin duda alguna va a contribuir a que en Andalucía podamos entre toda la sociedad crear empleo, empleo de calidad, empleo de futuro. Moreno también se refirió a Ciudadanos y a Vox. De la Formación Naranja dijo que no comparte su intención de suprimir las diputaciones y de Vox advirtió que los votos que reciba pueden no reportarles ningún escaño, algo que cree que beneficiaría a Adelante Andalucía. Ya sabemos que Ciudadanos ha cometido algunos errores. Y errores de, de bulto, diría yo. Errores de bulto como pedir la extinción de algunos de los municipios, municipios que son fundamentales para la calidad de vida de sus vecinos, o pedir la propia extinción de las diputaciones que han jugado y juegan un papel destacado. Evidentemente, nosotros preservaríamos eh, las diputaciones provinciales porque además están recogidas en la Constitución de 1978. Vox es una amenaza al cambio en Andalucía. Y a veces, personas que de buena fe opten por formaciones políticas como esa, Puede pasar que al final su voto no sirva para tener un escaño, pero sí sirva para evitar el cambio en Andalucía.